de todo el Asia Menor, el centro del ocultismo de todo el Asia Menor. ¿Sabe que este era el paraíso de los brujos? Mire, cuando el apóstol Pablo comenzó a predicar el Evangelio, la ciudad se alborotó, y quiero demostrarle que esto es cierto. Si usted se pone a pensar, la gente dice, esto es charlatanería, está usted equivocado, hermano. La brujería es bien real. Mire Éxodo 7:11. Cuando Jehová de los ejércitos mandó a Moisés delante del príncipe egipcio, Moisés llevaba dos señales, la vara, y él metía su brazo en el seno y el seno se volvía leproso. Cuando lo volvía a meter, salía completamente sano. Dios le dio esas dos señales para ir delante de Faraón. Cuando Moisés llegó delante de Faraón, le dijo a Aarón, tira la vara para que vea el poder de Dios. Y Aarón tiró la vara, y cuando tiró la vara se volvió una serpiente. ¿Usted cree que se impresionó Faraón? Buen truco, le dijo. Y llamó a sus hechiceros, a Yanes y a Yambres, y le dijo, hagan lo mismo. Y los hechiceros tomaron sus varas y las lanzaron, y las varas de los hechiceros también se hicieron serpientes. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que la serpiente de Moisés se tragó a las otras dos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A su nombre, alábalo porque él vive. Y Moisés tomó la cola de la serpiente y se volvió vara, y los brujos se quedaron sin vara. Esa es la realidad de la que estamos hablando. Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, en la ciudad de Filipos había una mujer adivina que sí adivinaba y le había hecho ganar una cantidad de millones a sus amos, los había hecho riquísimos. Cuando Pablo llegó a esta ciudad, la hechicera, la divina, lo seguía y gritaba, ahí vienen los siervos de Dios Altísimo a traer las nuevas de salvación. Pero la Biblia dice que esto le desagradaba a Pablo. De pronto, en un momento, la mujer salió al encuentro de Pablo. Pablo se volteó y le dijo, a ti te digo, espíritu de adivinación, que estás en esa mujer, sal fuera. Y el demonio salió y el negocio se acabó. A su nombre. Porque no era poderes psíquicos, ni poderes cósmicos, ni telequinesis, ni hipnosis, ni nada. Eran demonios, y cuando los demonios salieron, la mujer ya no pudo hacer más nada. Los amos estaban tan enojados que tomaron prisionero a Pablo y a Silas y los flagelaron con varas. Luego los metieron en la cárcel y les pusieron cepo. ¿Y qué? Tenían la espalda destrozada y ahora no podían ni dormir porque estaban dentro del cepo. Y seguro que se pusieron a renegar. No, hermanos, se pusieron a alabar a Dios. Y cuando empezaron a alabar a Dios, cayó un poder tan grande que los cepos abrieron, las celdas se abrieron, y el carcelero tomó su espada para matarse, pensando que los presos se habían escapado. Pero nadie se había escapado. Y Pablo le dijo, detén tu mano, aquí estamos y nadie se ha ido. Lo que tú estás viendo es el poder de Dios. Y el carcelero se convirtió a Jesucristo. A su nombre. Dele palmas al Señor. Así que estamos hablando de cosas reales, no de charlatanería. ¿Saben lo que hizo? ¿Saben lo que dicen, lo que enseñan sobre esto? Los adivinos utilizan cartas conocidas como tarot, utilizan bola de cristal, utilizan varias fuentes de adivinación, y todo es de mal venir. Hermano, dice la Biblia en Isaías 65:11, mas vosotros, los que dejáis mi santo monte, los que ponéis mesa para la fortuna y libaciones para el destino, yo los destinaré a la espada,
y os arrodillaréis al degolladero. A su nombre. Aleluya. El diablo también quiere que creamos que cuando las estrellas se mueven de posición, entonces hay una influencia sobre la conducta del ser humano. La Biblia lo llama horóscopos. Si usted mira las escrituras, cuando Jehová de los ejércitos les entregó la tierra que fluye leche y miel a los judíos, les dijo: no se junten con amorreas, ni amonitas, ni moabitas, ni filisteas. No quiero que se casen con mujeres paganas, ni tampoco tengan concubinas. No tomen mujeres de estas naciones paganas, porque van a desviar su corazón. Y eso fue lo que pasó. Uno de los reyes se volvió brujo. Lea su Biblia, segunda de Reyes 23:5. Y ese rey se llamaba Manasés. ¿Y saben lo que hizo Manasés? Manasés metió las imágenes de los signos del zodíaco a la casa de Jehová, y metió la imagen de Acera a la casa de Jehová, y el Señor se encendió en ira como nunca antes lo habíamos visto. ¿Y saben lo que dijo? Los condeno a ser llevados cautivos a Babilonia por 80 años. Y así se cumplió. Por eso vinieron los ejércitos de Nabucodonosor y los tomaron prisioneros, destruyeron la casa de Dios, destruyeron la ciudad santa y se robaron el oro y la plata. Que cuando se cumplieron los 80 años, Dios tocó el corazón de Ciro de Persia y se lo devolvieron. Porque Dios es Dios y Él no ha cambiado jamás. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Bendito sea Dios. En segunda de Reyes 23:5 apareció un varón llamado Josías, que arrancó de la casa de Dios las imágenes de los signos del zodíaco, que sacó la imagen de Acera, que pasó a filo de espada a todos los que adoraban en los lugares altos, a todas estas adoraciones paganas. ¿Y sabe qué? Él consiguió aplacar la ira de Dios durante su gobierno. Durante el tiempo que vivió Josías, no vino el juicio. A la muerte de Josías vino el juicio. Amén, iglesia. Así que estamos hablando de cosas terribles. ¿Cuántos cristianos hay, hermana? Pásale huevo en el nombre del Señor. ¿Cómo va a usar usted el nombre del Señor para una barbaridad como esa? ¿Qué dice Santiago 5:15? 5:14, ¿está alguno de vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe, ¿qué? Enfermo, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Usted no necesita cubis, ni huevos, ni gallinas negras. Tómese la sopa, que es bien rica. A su nombre. Alábalo porque Él vive. Esto es lo que muchas veces anda la iglesia, hermanos. ¿Quieren que le cuente lo que pasó acá? Hermano, dice la Biblia que el Evangelio de Jesucristo fue tan poderoso que los brujos de esa ciudad, que eran tantísimos, empezaron a sacar su libro de magia a la calle. Se fueron a la plaza pública. Mire su Biblia, Hechos 19:19. Salieron a la plaza pública cargando su libro de magia. Y levantaron una montaña de libros de magia en el precio 50,000 piezas de plata en libro de brujería. Y le metieron candela y lo quemaron. Amén, iglesia. A su nombre. Y fue puesto el primer fundamento y el más poderoso de aquella era y de aquel tiempo, de la palabra de Jesús. ¿Sabe lo que dice la Biblia sobre los horóscopos? Lea Isaías 47:13. Te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. He aquí, serán como el tamo y el fuego los quemará.
y no librarán su alma del poder de la llama. A su nombre, alábalo porque él vive. El avivamiento que se encendió acá fue sin precedentes. Estamos hablando de cosas reales. Hermano, tiene que renunciar. Yo sé que muchos aquí han hecho cosas. Un 80% ha hecho en alguna vez. Algunos piensan que yo vengo, acepto a Jesús y ya está. Usted tiene que renunciar, son pactos. Sí, hermano, son pactos. Pactos, salir al hechicero, yo estoy haciendo un pacto. Y lo tengo que romper. Tengo que destruir todo poder legal de Satanás en esos pactos que hemos hecho. Cuando nos hemos dejado pasar huevo, cuando nos han pasado cuy, cuando nos han dado a beber brebajes. Y hasta algunos han sido hasta violados por brujos. Eso está en la palabra de Dios, hermano. Así como lo lee, así es. Y tenemos que romper esas ataduras para que el Espíritu de Dios se pueda derramar en esta ciudad de una forma sobrenatural, increíble. Amén, iglesia. Tenemos que romper esas cadenas porque todo eso de mal procede. Todo eso es lo que ata muchas veces el corazón de los cristianos. ¿Por qué? Porque usted está siendo tocado por el Espíritu Santo y el diablo reclama, ese es mío. Él ha hecho pacto conmigo, ahí en el hechicero, en el curandero, en el brujo. ¿Qué pasa? Usted llega al brujo y encuentra todos los muñequitos. Sí, ahí están todos los muñequitos. El rosario, la Biblia también. Y el brujo dice, Dios también me usa. Oiga, Jehová mandó matar, decapitar y exterminar a todo hechicero, brujo y curandero del reino. A su nombre. Eran órdenes de Dios que arrasaran con toda esa basura del diablo y dejaran limpia la nación de los hebreos. A su nombre. Dele palmas al Señor, hermano. Bendito sea Dios. ¿Y cuándo creen que se van a romper las cadenas hoy aquí? Miren, no me voy a extender mucho porque hay mucho que hacer. Vamos a invitar primero los que quieran recibir a Jesús. ¿Cuándo nos visitan por primera vez que no sean cristianos? Levante su mano. Todos los que quieran recibir a Jesús por primera vez, por favor, pasen adelante. Pase, pase. Todos los que quieran entregar su vida al Señor. Adelante. Bienvenidos. Pase, pase, todo. Adelante, todos los que quieran recibir a Jesús. Es el primer paso, hermano, para comenzar una vida de bendición y de victoria. Todos los que quieran entregar su vida a Jesús, pase adelante. Aproveche, hermano, usted no sabe qué puede pasar mañana. Usted no sabe lo que puede venir mañana. Y con Jesús estamos seguros. Adelante, si hay alguien más que quiere recibir a Jesús, pase. Adelante, todos los que quieran recibir a Cristo. Siga pasando, hay muchos más. Pase, hermano. Por ahí comenzamos. Y los que se quieran reconciliar también pasen. Todos los que se quieran reconciliar, hay bastante que están chuecos ahí. Pase. ¿Saben por qué lo sé? Porque algunos están con vestiduras oscuras y se les puede ver. Pase. Hoy Jesús quiere romper cadenas. Hoy Jesús quiere cambiar, libertar, sanar, bendecir, restaurar, renovar. Vamos a orar. Cierren sus ojos y con mucha reverencia repita conmigo: Señor Jesús, te pedimos perdón de todos nuestros pecados. Que tu sangre preciosa que derramaste en la cruz nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Y te aceptamos desde hoy como nuestro Señor y nuestro Salvador. Inscribe nuestro nombre en tu libro de la vida. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Palmas al Señor, porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se restaura. Yo no sé, los hermanos encargados de anotar los nombres, por favor, rapidito. Mientras van anotando los nombres, vamos a hacer una parte también de bendición.